12 del día, 31 minutos. Buenas tardes. Pongámonos al día con lo que pasa a esta hora. Nuestros presentadores y periodistas ya están listos al lado de la gente para contarles lo que sucede en Colombia y el mundo. Bienvenidos. Miren, mucha atención. Hay una grave amenaza de atentado contra el Palacio de Justicia en dos viviendas en el sur de Bogotá. Fueron encontradas maquetas con los planos del edificio, armas de fuego, explosivos, pólvora negra y otros elementos. Conocimos en exclusiva las fotografías del material incautado y el informe de la Fiscalía. En el documento se habla de un atentado terrorista. En las últimas horas, uno de los inmuebles se conoció que fue alquilado por una mujer el pasado 8 de agosto. A esta hora, el director general de la policía entrega detalles. Jason, buenas tardes, adelante. ¿Qué tal? Un cordial saludo para usted, para todos nuestros televidentes. En efecto, estamos en la Dirección General de la Policía Nacional, lugar en donde en minutos el director de la policía dará detalles acerca justamente de esos allanamientos y esa información que fue hallada allí en esas dos viviendas de la localidad de Ciudad Bolívar. Lo que están también realizando acá la Dirección General en cabeza del general Salamanca, el director de la policía y los altos mandos de la policía, justamente es reforzar esa seguridad a pues las personas que permanecen allí en el Palacio de Justicia y en otros, digamos, de estos lugares aledaños allí en la Plaza de Bolívar. Allí justamente se están reforzando esta seguridad y pues están avanzando en esa reunión que en minutos van a dar estos detalles. Pero en el siguiente informe les contamos qué hallaron las autoridades en estos dos allanamientos y también una persona que sería clave en esta investigación. En una vivienda ubicada en el barrio Mochuelo de la localidad de Ciudad Bolívar, el CTI de la Fiscalía y la SIJÍN de la Metropolitana de Bogotá encontraron lo que sería un plan para atentar contra el Palacio de Justicia en el centro de la capital. Una fuente humana aportó la información del inmueble y en un allanamiento se encontró lo siguiente: 68 cartuchos calibre 5.56, 16 paquetes explosivos de pólvora negra, aluminio y nitrato de potasio, un chaleco arnés uso de las fuerzas militares, dos proveedores 5.56 y esta, la que sería la maqueta del Palacio de Justicia. Dice la investigación que dos mujeres desde el 8 de agosto arrendaron el predio, aportaron las fotocopias de las cédulas y como depósito entregaron 200 mil pesos, comprometiéndose a entregar el resto del dinero en días siguientes, algo que no sucedió. La información llevó a los investigadores a un segundo inmueble, en el barrio El Cortijo, también de la localidad de Ciudad Bolívar. Allí encontraron cuatro personas, dos hombres y dos mujeres y unos menores de edad. Y a pesar de no encontrar elementos, se obtuvo conocimiento de que ahí un hombre conocido con el alias de Alarcón guardaba armas de fuego de corto y largo alcance. Y además sería, según los investigadores, quien realizaría el atentado al Palacio de Justicia. El pasado 12 de agosto, alias Alarcón, con antecedentes por hurto y tráfico de droga, fue asesinado en la madrugada al parecer bajo la modalidad de sicariato. Las autoridades manifestaron que reforzarán la seguridad en el centro de Bogotá ante la alerta de atentado. Bien, con esta información obtenida el fin de semana, cuando se realizaron estos allanamientos y gracias a fuentes humanas y la investigación que ya llevaba a cargo el CTI de la Fiscalía y la Policía, avanza la reunión a esta hora en la Dirección General. Vamos a estar muy atentos a lo que mencione el director de la Policía, el general Salamanca, acerca de esa investigación. ¿Quiénes serían los que estarían detrás de ese atentado, de planear ese atentado contra el Palacio de Justicia? Y les informaremos claramente. En minutos regresamos, nos despedimos y ustedes continúen con más Noticias RCN. Claro que sí, Jason, información desde diferentes puntos aquí en Noticias RCN con este tema tan importante. Y les contamos que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, reveló que el pasado miércoles se enteró de estos graves hechos. En reunión con altos mandos de la policía acordaron reforzar las medidas de seguridad en el Palacio. María Fernanda, ¿qué nuevos detalles se conocen? Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues mire, fue el mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Gerson Chaverra, quien reveló que fue la propia fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, quien le informó sobre los hallazgos de estos explosivos, asimismo de la maqueta de las instalaciones del Palacio de Justicia. Dijo también y expresó su preocupación por la seguridad de sus magistrados, pero no solamente en estas las instalaciones del Palacio de Justicia, sino también aquellos que se encuentran en otro punto de la ciudad, en la sala de instrucción de este tribunal.
tribunal. Asimismo, reveló que en horas de la mañana conversó vía telefónica con el director de la Policía Nacional, el general Salamanca, y se reunió de manera presencial con el subdirector de la institución. Dijo que llegarán 45 policías para reforzar la seguridad. Este jueves no fue una sala plena como de costumbre para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En la agenda está un tema más importante que debatir. El presidente de la Corte le informó a sus magistrados que la fiscal general le notificó que tras unos allanamientos que ordenaron, se encontró una maqueta del Palacio de Justicia y explosivos. Y además se encontraron varios paquetes de explosivos, de pólvora negra, cartuchos y proveedores. Esta amenaza fue informada a las autoridades a través de una fuente humana. Fue una fuente humana, lo que tengo entendido, ustedes saben que esa investigación tiene el carácter de reservada y obedeció a labores, lo que tengo conocimiento, a labores de inteligencia adelantadas por la Policía Nacional. Ante el preocupante panorama para los magistrados, el presidente Gerson Chaverra aseguró que la seguridad tiene que ser un tema de especial cuidado para la justicia. Es un tema también de mucha preocupación la seguridad de la Corte Suprema de Justicia en sus salas de instrucción y juzgamiento ubicada en la calle 72. Esta mañana sostuvo una reunión con el director y el subdirector de la policía para reforzar la seguridad del palacio. La próxima semana se reunirá con los presidentes de las altas cortes y el alcalde Carlos Fernando Galán. Por supuesto, estaremos pendientes al desarrollo y a las conclusiones de la reunión que tendrá lugar la próxima semana y que fue convocada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia junto a otros magistrados de las altas cortes. Desde el centro de Bogotá, María Fernanda Correa, Noticias RCN. Thank you.